Bien, ¿se escucha? Es muy importante saber eso, ¿sí? Ok. Bien, primero que todo, mi nombre es Alejandro Vélez. Voy a ser moderador de esta transmisión y quisiera darle la bienvenida y el agradecimiento, en primer lugar, a todos los que están en este momento sumándose a la transmisión. Y contarles que lo que estamos haciendo en esta instancia es el lanzamiento online del libro Poesía chilena en dictadura y postdictadura. Para comentar un poco este libro y también la instancia desde la cual surge, tenemos tres invitados, dos chicas, ¿cierto? Y un invitado que es también editor del libro. A quienes quisiera agradecerles enormemente su participación, Natalia Cisterna, Fernanda Urrea, ¿cierto? Y Nelson Zúñiga. Les cuento brevemente al público que se está sumando a esta transmisión que este libro, Poesía chilena en dictadura y postdictadura, es el libro que reúne algunas de las ponencias, ¿ya? Que se presentaron en la primera versión del coloquio de poesía chilena en dictadura y postdictadura, que se realizó en la Universidad de Chile, y que ya va, digamos, ahora para el 2020, ¿cierto?, en su tercera versión. Estas ponencias que se publicaron en esta primera versión del coloquio, se reformularon, se adaptaron, ¿cierto?, para transformarse en artículos publicables, y esos artículos fueron reunidos en esta antología. ¿Ya? Por lo mismo, es también sumamente importante agradecer a la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Chile, quienes de alguna manera han hecho partícipe, o sea, han sido partícipes de este proyecto y también han posibilitado su realización. Debemos recordar que este libro es ganador del Fondo a Estímulos para Proyectos Académicos de Estudiantes de Posgrado de la Universidad de Chile. ¿Ya? Mediante ese fondo se pudo realizar también este libro como el segundo coloquio que se organizó en aquel entonces. Entonces, voy a leer brevemente la reseña de los invitados para luego dar paso a sus respectivos comentarios y participación. Fernando Urrea, magíster en literatura latinoamericana y chilena de la Universidad de Santiago de Chile, 2016, y licenciada en Letras, Mención Literatura de la Universidad Andrés Bello. Cuenta con variada experiencia en el mundo editorial, las bibliotecas CRA y el fomento lector. Actualmente estudia Pedagogía para Profesionales en la Universidad Andrés Bello, 2020-2021. Se desempeña como encargada de la biblioteca CRA del Colegio Superior del Maipo, dirige el proyecto de fomento a la lectura País Lector y ha colaborado en la Fundación Nicomedes Guzmán y La Otra Ligia. Fernanda es autora del artículo El Paseo Humada de Enrique Lin, Análisis de un Espacio en Crisis, que es el texto que aparece incluido en el libro y que ella va a comentar y va a hablarnos un poco en el transcurso de esta transmisión. Nelson Zúñiga, licenciado en Letras Hispánicas, diplomado en Edición y Publicaciones, y magíster en Estéticas Americanas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es candidato a doctor en Literatura por la Universidad de Chile y miembro de la Fundación Verso Libre. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales. Es autor del poemario La Esencia del Silencio, publicado por Gramaje Ediciones. Su segundo libro de poemas, titulado Alto Auspicio, será publicado este año por Cerrojo Ediciones. Es coeditor del libro de artículos Poesía chilena en dictadura y postdictadura, libro sobre el cual estamos hablando. Y, por supuesto, Natalia Cisterna. Es doctora en literatura por la Universidad de Chile. Su línea de investigación son la escritura de autores latinoamericanas y la literatura chilena y latinoamericana del siglo XX, especialmente la conformación de los campos culturales. Cuenta con diversas publicaciones, entre artículos, capítulos de libros y libros. Entre sus publicaciones recientes destacan la primera edición crítica completa a la prosa literaria de Marta Brunet, Obra narrativa, volumen 1 y 2, volumen 1 de cuentos, volumen 2, o sea, 1 novelas, perdón, y 2 cuentos, editado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado, el estudio crítico entre la casa y la ciudad,
La representación de los espacios públicos y privados en novelas de narradora latinoamericana de la primera mitad del siglo XX, editado por Cuarto Propio. En investigación ha dirigido y ha sido parte de distintos proyectos Fondesit y otros sobre el trabajo creativo e intelectual de autoras latinoamericanas y caribeñas de fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Entonces, quisiera darle la palabra precisamente a Natalia. Primero que todo, darte la bienvenida, ¿cierto? Agradecer tu participación. Y quisiera que nos contara un poco, bueno, quisiera primero contar al público que se está sumando, que Natalia fue una de las académicas que conoció este proyecto desde su inicio, cuando era solamente una idea, y desde esa primera instancia, digamos, ella estuvo ahí apoyando la realización del proyecto, tanto del coloquio de poesía chilena en dictadura y postdictadura, como el libro que ahora estamos presentando. Entonces queremos que un poco nos cuentes tu experiencia, tu relación con el coloquio, y un poco qué piensas del libro, tus impresiones, lo que tú quieras ahí compartir. Bueno, se escucha, ¿no? ¿Sí? Bueno, gracias Alejandro por tu presentación. Gracias a las y los organizadores de este encuentro por invitarme. Estoy recontenta porque estemos lanzando un libro que de algún modo cristaliza un trabajo que han hecho ustedes durante mucho tiempo, ¿no? Desde el 2018, con los primeros coloquios, primer coloquio que organizaron, como decía Alejandro hace un rato. Tuve la suerte de estar coordinando el programa del doctorado en esa época, y por lo mismo fue la persona a la que se acercaron en primer lugar para poder ver la posibilidad de concretar este coloquio. Y bueno, el libro es un resultado muy, muy feliz, digamos, muy provechoso de ese trabajo de largo aliento, que estaba pensando hace un ratito que a falta de un espacio físico de la facultad, ¿no? Que no tenemos la facultad, no tenemos espacio donde encontrarnos, qué bienvenido es un texto donde podemos, y esta instancia, ¿no? Donde podemos conectarnos otra vez, leernos, ¿no? Vincularnos nuevamente a partir de la reflexión, el análisis a la poesía chilena. Con respecto al libro y su relación con el coloquio, creo que el libro de algún modo cristaliza muy bien el espíritu del coloquio inicial, si mal no lo recuerdo, ¿no? Cómo se fue gestando y cómo se fue desarrollando a lo largo de estos años. Y ese espíritu siempre estuvo vinculado a los estudiantes. En principio siempre se planteó así, digamos, y eso fue algo a destacar, ¿no? Que era un coloquio, un evento que estaba organizado por los y las estudiantes. Y los estudiantes que estaban a cargo siempre estuvieron muy, muy preocupados de que esa autonomía se mantuviera, que si bien estaban muy pendientes de todos los respaldos institucionales que obviamente podían tener para gestar una idea de estas características que era necesario, ellos necesitaban tener seguridad de que ese respaldo no significaba que ellos iban a perder cierto control del evento. Y así se garantizó, y creo que tanto Carolina, que coordinaba el magíster en aquellos años, ¿no?, como yo, que coordinaba el doctorado, logramos asegurar eso y respetar esa autonomía, esa independencia. Una autonomía, una independencia que se materializó en diseños de afiches que ustedes mismos fueron gestionando, en las mesas que se gestionaron, en los invitados y invitadas, en el orden, ¿no?, en las ideas que se fueron instalando en cada uno de los tres coloquios que tuvieron lugar, pero que nunca excluyó la participación de otras y otros, o sea, una autonomía estudiantil que al final se concretó en términos de mucha apertura, porque el coloquio siempre estuvo abierto a los académicos para que presentaran a los y las académicas para que presentaran sus investigaciones en ese espacio, a estudiantes o investigadores en formación, si se quiere, de otras casas de estudio y obviamente de la Universidad de Chile, y también, obviamente, a poetas, ¿no? Poetas que pudieron reflexionar sobre su actividad literaria, creativa, sobre la historia reciente de la poesía chilena, y también pudieron presentar parte de su obra
en recitales de poesía. Entonces, en ese sentido fue un espacio muy rico, muy intenso, y que se fue manteniendo, y una de las características importantes, a mi modo de ver, del coloquio, es que logró mantener la continuidad y el interés permanente de las y los convocados, ¿no? Y de un mundo académico y estudiantil amplio. Y en ese sentido creo yo que el libro recoge muy bien ese espíritu de diversidad, de intensidad, de amor por la poesía, por el estudio de la poesía, por analizar la poesía chilena en el marco de la situación política, cultural, del Chile de dictadura y postdictadura. No sé si eso más o menos está bien, digamos, dicho en términos muy, muy amplios, inicialmente. No, agradezco mucho tus apreciaciones, se entiende perfectamente. Y mira, a propósito de esta idea que tú planteas de autonomía, ¿cierto? Que se ve de autonomía estudiantil, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo se manifestó, se fue concretando como una apertura, ¿cierto? Tanto al mundo específicamente académico, profesores y profesoras, ¿cierto? Pero también se abría a estudiantes de pregrado. Ese era un aspecto bien interesante que creo que tenía este coloquio. Y no solamente dentro de los invitados, ¿cierto? Había gente que estaba vinculado particularmente al mundo de la academia. O sea, a veces había, de hecho invitamos en esa primera instancia y en los coloquios que se realizaron después, a investigadores independientes, lo cual creo que podía dar una, ¿cierto? Una apertura a esto que tú dices, a una autonomía, ¿cierto? Pero al mismo tiempo una autonomía con apertura en todos los campos, ¿cierto? Y ese tipo de instancias. Ahora, a propósito de eso, me gustaría que me comentara un poco respecto como académica, y a propósito del coloquio en sí mismo, si que tú consideras que instancias como esta son realmente necesarias en el contexto de la investigación, en el contexto de la academia, considerando quizás dos puntos. El primero es que a veces el contexto de la academia tiende a ser un poco más cerrado, ¿cierto? Un poco más hermético, y eso a veces dificulta lo que hoy en día se conoce como impacto, ¿cierto? La generación de impacto de las actividades que se realizan. Y por otro lado, también, creo que también es cierto que las investigaciones sobre poesía o el interés por la poesía quizás es menos desarrollado, por ejemplo, en la Universidad de Chile, que otro tipo de investigaciones, como por ejemplo la preocupación por el teatro, la narrativa, que es muy propio de la Universidad de Chile, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, la poesía o la preocupación, ¿cierto? La investigación por la poesía, instancias como esta pueden ser quizás apropiadas o importantes para el desarrollo, digamos, o para el impacto que puede ir generando las actividades que se realizan a nivel de la universidad. No sé qué puedes pensar tú al respecto. Sí, no, totalmente de acuerdo que es muy relevante contar con espacios de este tipo, ¿no? Y con espacios que se mantengan, ¿no? Que no sean, bueno, a veces la mayoría de esas son aisladamente, tienen un momento, digamos, y no hay una continuidad. Y lo ideal es que haya una continuidad, ¿no? Que haya un trabajo de largo aliento como lo que ha ocurrido ahora, ¿no? En ese sentido, lo que pasa con el coloquio no es muy usual. No es muy común, y eso es muy positivo también, ¿no? Que haya tenido una continuidad. Y bueno, el trabajo de investigación, ustedes lo saben mucho porque están en sus tesis, o han estado en tesis, ¿no? Tiene largos periodos de mucha soledad, de trabajo muy solitario, y como que uno se va enredando y se va de algún modo angustiando en las ideas que van floreciendo dentro de uno, y que va escribiendo, y a veces te va aislando mucho de tu entorno, ¿no? No voy a hablar solo del entorno familiar, sino de tus pares académicos, investigadores más jóvenes, ¿no? Investigadores que están también fuera de la academia. Y en ese sentido, este tipo de espacios te permiten establecer otra vez, construir los puentes, ¿no? El diálogo,
con tus pares, poder escuchar lo que están haciendo otras y otros en áreas afines a las tuyas, ¿no? Y a veces no tan afines, pero que de algún modo te permiten leer desde otra posición tu propia investigación cuando escuchas la investigación que está haciendo otro colega, ¿no? Y en ese sentido, sin duda alguna, este espacio del coloquio y obviamente la cristalización que ha tenido lugar en el libro, genera un canal, un circuito, ¿no?, de comunicación, de contacto, de reflexiones permanentes que son necesarias. Y también tienes mucha razón en el sentido que bueno, nuestros posgrados no te han tenido menos curso de poesía de lo que nos gustaría que tuvieran, ¿no? Sin embargo, creo yo que la perspectiva de análisis de la poesía que ustedes de algún modo han desplegado en este libro y también en el mismo espíritu del coloquio, en este sentido de pensar la poesía chilena no en abstracto, ¿no? No como un evento de lenguaje, sino vinculado a un contexto político particular, porque es poesía chilena en dictadura y postdictadura, no es poesía chilena no más del último año. Ese enfoque, ¿no?, del diálogo con el contexto de producción, con la situación política, cómo la literatura se hace cargo, reflexiona desde su propia especialidad, ¿no?, especificidad de lenguajes, ¿no?, sobre el mundo en el que está inserta, son líneas que permanentemente están de algún modo enriqueciéndose y trabajándose en distintos campos de investigación en los programas de posgrado de literatura de la Chile, tanto en el magíster como en el doctorado. Yo creo que el enfoque está, a lo mejor hay menos análisis a la poesía propiamente tal en los cursos, y eso es verdad, hay una falencia que tenemos, pero ese enfoque es permanente, digamos. Y creo que eso se despliega y se materializa de manera muy evidente en este libro y en el coloquio, obviamente, ¿no?, en todos los coloquios, en los tres. Independiente de que los objetos de estudio sean diferentes, yo creo que tú misma te has dado cuenta que los temas de investigación o las líneas de temáticas, ¿cierto?, son más o menos las mismas en el fondo. Sí. Son más o menos la misma preocupación, pero enfocada, ¿cierto?, en objetos distintos. Claro, el tema de la memoria, del cuerpo, ¿no? O sea, son temas que están recurrentemente, frecuentemente apareciendo a lo mejor en otros corpus textuales que se analizan, que se estudian en los programas de posgrado, y que obviamente están en lo que ustedes ven, en el prólogo que ustedes escribieron al libro, se ve eso con claridad, ¿no? Claro que sí. Y bueno, a propósito del prólogo que tú citabas, voy a dar el paso a Nelson para que comente un poco sobre el proceso de edición del libro, ¿cierto? Uh-huh. Quisiera contarles que Nelson, junto a Diego Alegría y Cristian Vidal, fueron los editores. Como bien les había señalado, fueron ponencias que se presentaron en el primer coloquio y que se presentaron en este libro, ¿cierto? Se sumaron a este libro como artículos, ¿ya? Nelson, junto a, como les dije, junto a Cristian y a Diego, estuvieron a cargo de este proceso. Entonces quisiera un poco que nos comentes cómo fue el proceso de recolección de textos, todo el proceso de edición propiamente tal, ¿cierto? Y un poco, cuéntate un poco de la tapa del libro, ¿cierto? Pormenores, algunos detalles que quisieras compartir que puedan resultar interesantes. Tengo entendido que hay una versión online, ¿cierto?, que también podrías comentarlo más adelante. Por favor. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Primero, aprovecho el turno, digamos, para saludar en primera instancia a todas las personas que nos están viendo. No sé, no, yo no puedo ver cuánta gente es ni nada, ni quiénes son, pero les mando un gran saludo y muchas gracias por estar un día lunes, digamos, en esta transmisión. Aprovecho también de hacer extensivo ese saludo a Natalia y a Fernanda. Gracias por aceptar nuestra invitación. Pasando un poco a lo que pregunta Alejandro, antes que eso, quiero mostrar el libro. Porque, como ya se podrán imaginar, por razones de la pandemia y todo eso,
Este libro no alcanzó a ser distribuido cuando estaba pensado que fuera distribuido, que era desde marzo o abril de este año, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente eso fue imposible, pero los libros están y están esperando el momento adecuado para su distribución. Y para quienes nos están viendo, les comento que como este libro es producto de un fondo interno de la Universidad de Chile, las bases implican que nosotros tenemos que distribuir este libro de manera gratuita, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos y tenemos todavía, por supuesto, contempladas algunas bibliotecas, qué sé yo, que van a ser, digámoslo así, beneficiadas con algunos ejemplares, ¿ya? Así que si es que hay alguien que nos está viendo y que o trabaja en una biblioteca o conoce a alguien o le interesa el libro de alguna manera, que se comunique con nosotros o que esté atento a nuestras redes, principalmente Instagram, que es donde comentamos todas las noticias. Entonces, cuando nosotros tengamos claridad de una fecha o un lugar donde se pueda presentar esto de manera presencial, incluso si es que tiene restricciones de aforo, todo eso va a ser comunicado por Instagram, ¿ya? Y las personas van a poder acceder a este libro de manera gratuita. Lo voy a mostrar de nuevo, porque tú estabas preguntando un poco por la cubierta. La cubierta, bueno, el diseño editorial, lo que implica, por supuesto, los textos del interior, la cubierta, el tamaño, encargarse de la imprenta, todo eso, corrió por parte de Gramaje, ¿ya? Gramaje Ediciones, a quien mando también un fuerte abrazo, ahí al señor Eduardo Farías, no sé si nos estará viendo, ojalá que sí. Eduardo había trabajado previamente en un fondo similar, o sea, digamos, el mismo fondo, pero otro proyecto de estudiantes de la Universidad de Chile. Por lo tanto, ya conocía la mecánica, así que decidimos seguir trabajando con la misma editorial, ¿ya? De hecho, les voy a mandar un saludo porque tengo el libro aquí mismo. Este libro, ¿sí? Que bueno, tuvo varios editores, no los voy a mencionar a todos, pero también este libro fue súper importante para nosotros porque nos dio la pauta, nos dijo que era posible finalmente, ¿sí? La única diferencia es que en ese libro que acabo de mostrar, que es el Somos, ¿cierto? Ahí está de nuevo. La única diferencia es que estos son trabajos creativos de estudiantes de la Universidad de Chile, ¿sí? Entonces, nosotros más bien publicamos artículos y de gente de varias universidades. Pero volviendo como a la línea que estaba tratando, ya habíamos, Eduardo, o Gramaje Ediciones, ya tenía experiencia con este tipo de proyectos, así que nos inclinamos a trabajar con él, de nuevo. Y, bueno, la cubierta, para comentarlo, no sé si se alcanza a ver, ya lo vamos a ver quizá más, con más detalle. Ustedes pueden ver unas siluetas, ¿sí? Esas siluetas, para la gente que alcanzó a vivir algo de la dictadura en Chile, tiene un sentido. Esas siluetas eran construidas de tamaño más o menos natural, o un poco más grande que el natural, por las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ¿sí? Por esa razón están ahí, porque ellos ponían estas siluetas, especialmente la negra, que, digamos, el fondo negro con la silueta blanca, y pues lo ponían con los nombres de sus familiares, ¿ya? De hecho, hay fotos, qué sé yo, en la vicaría o en el Paseo Ahumada, en lugares públicos de ese tipo, y por eso esa silueta ingresa en este libro, ¿sí? Porque, como bien decía Natalia, el enfoque es de este coloquio es bien contextual. Entonces, cuando nosotros decidimos que se iba a llamar coloquio de poesía chilena en dictadura y postdictadura, nos estamos haciendo cargo también de un vínculo entre esas dos épocas, un vínculo que a veces es un poco borroso, pero que, como bien lo demuestra también el contexto actual, está marcado por una injusticia de larga data.
Entonces, por eso ingresa esa figura ahí a la cubierta, ¿sí? Entonces, está ahí por esa causa, ¿sí? Y bueno, con respecto al tema del proceso editorial, yo creo que simplemente lo puedo resumir en que todo proceso editorial es largo, porque hay que ser muy detallista con los textos, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de antologías, digamos, o textos que tienen diversos autores, ¿sí? Porque en el fondo se trabaja con una sola persona, si eres editor de una sola persona, ya conoces más o menos su estilo, sabes cuáles son las correcciones, etc. Pero si vienen varios autores y autoras, el libro tiene que presentarse, por ejemplo, en un sistema de citas, ya que esto es académico, ¿cierto? En un sistema de citas homologado. Todas las bibliografías tienen que ser iguales, finalmente. Y ahí está ese es como el trabajo editorial, así más fino. No nos vamos a extraviar por ese camino, que sería un poco tedioso, digamos, pero lo puedo resumir en esas líneas, básicamente. Y no sé si quieres que muestre el recurso electrónico ahora o lo hago después, como tú me digas. Yo creo que quizás podríamos hacerlo al final, ¿te parece? Dale, perfecto. Le damos paso a Fernanda para que nos cuente un poco sobre su experiencia y después finalizamos con la muestra del libro en su formato digital que ya está disponible para que se pueda hacer visita. Fernanda. Buenas tardes a todas y a todos, y a todes también. Esta ponencia que se ve reflejada en el libro que hoy nos convoca es parte de un capítulo de una tesis que yo realicé para la licenciatura en Letras, que se llama La ciudad, cuatro miradas, retrospectiva de Santiago en la poesía chilena contemporánea. Y uno de los apartados de esta tesis es la ponencia que se llama El Paseo Humada, Enrique Lin, análisis de un espacio en crisis. Y ahora que lo escuchaba conversar un poco sobre la cubierta, la portada del texto, y sobre las siluetas, mencionar que en este trabajo se habla de los tópicos en poesía que efectivamente son, digamos, un género un poco esquivo, no solo en la academia, también en el colegio, sino enfrentamos un poco a la educación media, generalmente se ve solo estructura, el género poético y como que se tiende a dejar de lado la lectura de la poesía y nosotros tenemos una tradición de poética súper rica y muy célebre en el escenario latinoamericano y digamos a nivel mundial también. Entonces, bueno, a propósito de las siluetas, mencionar que en Espacio Humano el hablante lírico se presenta con esta pregunta del Ubisun, ¿no? ¿Dónde están? Y eso está presente en este trabajo como tópico. Pero básicamente, como para contarles a quienes están hoy acompañándonos, este trabajo del Paseo Humada es un ejemplo que da cuenta de un espacio en crisis dado por el contexto de producción histórico, político y social que se vive en la posdictadura, y la poesía se presenta como una vía de escape que logra enmascarar y cifrar un discurso crítico, cuestionador y doliente, por sobre todo doliente y crítico, que responde a los cambios sociales en Chile después de la dictadura militar. Este discurso es perseguido y desaparecido por los mecanismos de poder y las instituciones públicas de la época. En este trabajo, y por medio del análisis de texto y las ideas sobre el espacio y la ciudad propuestas por Michel de Certeau, Mikhail Bakhtin y Michel Foucault, se propone una lectura que busca responder a las interrogantes a cómo se manifiesta el espacio en esta obra estudiada, de manera sintética y a grandes rasgos también. Y por medio de qué mecanismo se manifiesta esta crisis. Posteriormente se va a hablar y se va a proponer los tipos de cronotopos presentes en el texto, la representación de quiénes son
quiénes habitan este paseo UMA, que por supuesto hay que mencionar hoy que este trabajo fue hecho antes del estallido social, por lo tanto es una lectura que responde a otro contexto también. Habría, y sería una reflexión muy interesante repensar ahora el paseo UMA en este contexto de pandemia, COVID y post-estallido social, porque efectivamente la resignificación del paseo UMA probablemente se vaya alineando con lo que propone Enrique Lin y es lo que se comenta en este trabajo realizado para el libro. ¿Ya? El paseo UMA y este trabajo propone que es una heterotopía de paso y tránsito, también una heterotopía que tiene el poder de yuxtaponer en un solo lugar los múltiples emplazamientos que se presentan en el paseo UMA, en donde confluyen, digamos, una mixtura social que está entre la mendicidad, la élite y la clase media, y de ahí se extrae una crítica bastante tenaz respecto a esa sociedad que es la misma sociedad de hoy. Cuando Enrique Lin dice Chile es una gallina de cuatro patas, o también nos menciona en algunas entrevistas que me tocó investigar, que Chile es un país de monstruos, en este texto se puede observar. Y me parece que haciendo una relectura de este trabajo presentado ya hace 2 años, con todo lo que ha pasado, uno puede resignificar muchas cosas y me parece que ahora que converso un poco sobre esta ponencia, este trabajo como que no está concluido todavía, pero sí hay una propuesta para reflexionar. Y escrito en fácil, la idea es que también lo puedan entender todos los tipos de lectores. Yo siempre pensé que escribir una ponencia o un artículo que se va a publicar tiene que ser entendible y aterrizado a todos los posibles lectores y lectoras que se acerquen a la poesía, efectivamente, para establecer un puente con la obra. Claro, considerando que la poesía es en sí un discurso muy complejo, entonces se agradece cuando la crítica de poesía no lo es tanto, o entiende un poco a aclarar o a dar luces. Sabes que me quedé pensando mucho en lo que dijiste respecto a este hecho no menor de que tu trabajo, ¿cierto?, lo escribiste antes de octubre, ¿cierto?, de octubre del 2019, lo cual es bastante decidor en el sentido de lo que nos planteaba Nelson, ¿cierto?, de que cuando nosotros decidimos hablar en este, nombrar este coloquio como coloquio de poesía chilena en dictadura y post-dictadura, ¿cierto? De alguna manera nosotros nos hicimos cargo de asumir o afrontar esta relación de continuidad, ¿cierto? Entre estas dos épocas. Y no había ningún corte tan radical, ¿cierto? No había una separación. De alguna manera había una continuidad que podía establecerse a partir de diversos tipos de experiencias. Una continuidad en el dolor, ¿cierto? Una continuidad en las prácticas dictatoriales que seguían incluso en procesos propiamente democráticos, ¿cierto? Década de los 90, inicio del siglo XXI. Entonces, al parecer, sucede que una de las cosas que más ha llamado la atención después de la revuelta social, ¿cierto? Después de la crisis social de octubre, es que ciertos íconos de la dictadura vuelven a aparecer, ¿cierto? Ciertos íconos de la lucha social de aquel entonces vuelven a aparecer. Y parece que esta idea de continuidad no era tan teórica, ¿cierto? No era solo de libros, era real, se experimentaba, la gente lo experimentaba. Entonces, desde esa perspectiva, recién hablaba de esta idea de resignificar el paseo UMA, ¿cierto? Que más o menos lo que hizo Lina a través de este libro de poesía. Pero este proceso de resignificación es general, o sea, ha habido todo un hambre, ¿cierto? Un interés por rebautizarlo todo, rebautizar las calles, renombrar una plaza, ¿cierto? Plaza Italia, Plaza Dignidad, resignificar todo esto. De apropiarse nuevamente del espacio público.
espacio, recuperar el espacio público. Entonces me gustaría saber un poco qué piensas de eso. O sea, cómo de alguna manera tú haces dialogar tu trabajo, ¿cierto? Este artículo que se publicó hace ya 2 años, como lo dices, con estos procesos que estamos viviendo ahora. Bueno, la verdad es que muy doloroso, porque después de comisiones de restauración, comisiones de tratar de sellar una herida que teníamos como pueblo, como país, post-estallido social, para mí, y yo creo que para muchas personas, fue un shock volver a lo mismo, volver a las mismas persecuciones, volver a estos mismos intertextos que habíamos visto tanto en lo teórico, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que es una resignificación doliente. Lamentablemente, no hemos, parece, aprendido mucho de los errores del pasado, y en ese sentido, me parece que este texto, digamos, que sigue muy vigente. La misma crítica social, político, económica que plantea el hablante lírico en la obra, lamentablemente se ve todavía. Yo todavía creo que veo al pingüino enardecido en una protesta. Y además creo que ahora, con los recursos digitales con los que contamos en el siglo XXI, digamos que ahora podemos o pudimos ver, digamos, esa crueldad y ese abuso de poder de una manera mucho más patente, ya no tan testimonial como había sido antaño, ¿no? Entonces me parece que, respecto a tu pregunta, yo todavía lo veo como algo que está ahí, está como una herida que lamentablemente abrieron. Y algo que escuché posterior al estallido social y con, digamos, con la solicitud del plebiscito, que también nos hizo volver a otro. Es como si estuviéramos viendo como una historia circular, ¿no? Como un capítulo de Dark que nos presenta a todos como personajes que estábamos en el pasado y que sufrimos las mismas cosas ahora. Y me parece que, respecto a eso, digamos que es una historia que se está repitiendo, lamentablemente. Me parece que estamos recién empezando, porque si bien todo lo que pasó en dictadura y postdictadura de alguna manera logró una conciliación o una reparación por parte del Estado, en estos minutos no hay nada. Hay muy, muy poco al respecto. Tenemos presos políticos, los tenemos hoy en el año 2020, cosas que pensamos que no se iban a repetir. Entonces, me parece que a partir de esta ponencia, de esta lectura y del contexto en el cual estamos viviendo, tenemos que repensar un poco hasta qué punto aprendemos de los errores del pasado y cómo nos planteamos nosotros metas a futuro como sociedad, ¿ya? Y bueno, voy a retomar una idea que tenía volando, que dice relación con que se dijo que con este plebiscito se acababa, digamos, la transición. Me parece que, y espero que ojalá que después de este plebiscito seamos un Chile mucho más, digamos, justo con todas y todos, en varios aspectos que lamentablemente retrocedimos nosotros en esta transición, que fue la privatización de absolutamente todo en este país. Así que eso, hay un poema de Enrique Lin en este paseo más que también está muy vigente a propósito del COVID, que es muérete en una clínica particular, muérete de miedo, que es muy, también es como que yo leo a Lin y lo veo tan vigente, tan crítico, tan doliente, y sigue ahí pese a todo lo que nos está pasando. Sin lugar a dudas. Bueno, también hay que considerar que interesante cómo la figura de Enrique Lin no, nunca ha desaparecido de los trabajos de investigación. O sea, las tesis sobre Lin se siguen multiplicando, ¿cierto? Yo creo que, como tú dices, hay cierta vigencia en cuanto a este Lin político que aparece post-dictadura y que se convierte en una voz fundamental, ¿cierto? En el, tanto en el discurso intelectual como literario del país, sin lugar a dudas.
A propósito de todo lo que tú planteas, quisiera incluir a Natalia, creo que es importante aprovechar tu presencia. Creo que de alguna manera todos coincidimos en que puede que haya voces disidentes, está claro, pero creo que mayoritariamente coincidimos en que esta idea de dictadura y post-dictadura efectivamente no es una ficción teórica, ¿cierto? Es real, la experimentamos, la sentimos así. Sentimos esa continuidad. Me gustaría que desde tu perspectiva, un poco, hablando un poco desde la perspectiva de la teoría y la práctica feminista, ¿cierto? La teoría feminista, la literatura de mujeres, ¿cierto? ¿Cómo ves esta relación de continuidad? O sea, de alguna manera, desde esa vertiente teórica, ¿cierto? Desde ese aparato crítico, ¿se puede experimentar o sentir esta sensación de continuidad entre épocas? Bueno, en relación también a lo que decía la Fernanda, lo que decía Nelson, ¿no? Creo que no quería meterme en los terrenos de la poesía porque dije, esos son terrenos que no manejo muy bien y soy súper cuidadosa, no meter las patas ahí, pero bueno, me meto igual, ya fue. Creo que es re interesante pensar, como decía la Fernanda, o repensar no solo a Lin, sino la poesía chilena, ¿no? De los últimos años a la luz del estallido y lo que vino después, ¿no? Repensar no, y no solo la poesía, sino la literatura chilena, ¿no? Repensar a la Diana del Altir, repensar a Pedro Lemebel, las crónicas del MBL, repensar obviamente a Fariña, a Elvira Hernández, ¿no? A Zurita, ¿no? O sea, volver a sobre esos corpus con esta mirada que tenemos, desde este contexto que se nos desató el año pasado, ¿no? Creo que, y ahí establezco un ligero matiz con lo que decía Fernanda, no es que hayamos vuelto a lo mismo, ¿no? De algún modo, una suerte de ciclo, sino que creo que nunca salimos en realidad. Siempre estuvimos en una misma wincha, ¿no? Y lo que pasa es que, y eso creo que lo pone bastante bien los chiquillos en el prólogo, ¿no? Cuando hablan de la dictadura, no solo instaló un aparataje represivo feroz, sino también un modelo cultural, símbolos, valores, códigos en los cuales el otro, ¿no? Que no sostenía los valores del libre mercado, era perseguido, era expulsado, ¿no? Del orden social, ¿no? Era una figura amenazante, en donde se valoraba el éxito individual y se desdibujaba y se desvalorizaba todo tipo de conexión, más bien de lazo afectivo, de construcción de comunidad, de lazo solidario entre los sujetos, el individuo estaba por sobre la comunidad, ¿no? El modelo neoliberal voraz que se instala acá. Y tengo la impresión que la literatura chilena de las últimas tres décadas, sobre todo, fue escarbando precisamente en esas áreas que este montaje pirotécnico neoliberal que se instala con la dictadura, y este aparataje represivo que se combinó bastante bien, ¿no? Una máquina perfecta, aceitada, escarbó precisamente en esas áreas que ese aparataje trató de ocultar, ¿no? Puso una lupa en esa zona silenciada, nos mostró ciertas áreas que el modelo, ¿no? Que el programa dictatorial, ¿no? Y que se fue perfeccionando en postdictadura, quiso silenciar, quiso obviar. Y en ese sentido, de algún modo, creo que la poesía, ¿no? Sobre todo la poesía, pienso, ¿no? Algunas crónicas de Mebel también fueron capaces de anunciar esto, ¿no? Esto de que no lo vimos venir, bueno, la poesía yo creo que lo vio venir, ¿no? Lo vio venir de algún modo, ¿no? Y nada, yo creo que sin duda, tú te establecías la conexión con el movimiento mujeres, el pensamiento feminista, ¿no? Tengo la impresión también, ¿no? La impresión, la convicción, en realidad, que no habría existido este estallido en los códigos que existió en términos culturales, como se vio, como se dibujó, si no hubiéramos tenido un movimiento feminista previo, con fuerza, ¿no? Y recordemos esto también, o sea, cuando el momento del estallido social empezó a desdibujarse y a caer un poquito, aparecieron las feministas, aparecieron las tesis, y volvieron a levantarlo, y fue un balón de oxígeno, y Piñera no lo podía creer, ¿no? Porque era como no, de nunca acabar, ¿no?
y dibujaron una gramática y movilización de inclusión, porque estaban en la Plaza de la Dignidad, estaban todas las banderas, y eso era maravilloso. Estaba la bandera mapuche, estaba la bandera de las disidencias sexuales, estaban las distintas banderas del feminismo presentes ahí, estaba toda la comunidad, ¿no? Por eso hoy en día plantear, ¿no?, una convención constituyente con cuotas tan precisas, en donde se excluya a los afrodescendientes, es de una, no solo es bajo, sino que es una violencia, una agresión a lo que fue el estallido social, ¿no? Bueno, ahí le doy la palabra. Sin lugar a dudas. Bueno, a propósito de lo que señala Natalia, quisiera darle la palabra a Nelson. Tengo una pregunta de Diego, que aparece por redes sociales. Creo que sirve para enganchar lo que se ha dicho. Diego quisiera saber un poco sobre cuáles fueron las propuestas teóricas o los modos de lecturas más prominentes que se dieron en el que aparecieron en el libro. ¿Ya? Y esto a propósito, ¿cierto?, de lo que nos decía Natalia, de cómo la poesía de alguna manera, ¿cierto?, la literatura vio venir de alguna forma esto que iba a suceder en el futuro. Creo que no solo la literatura, o sea, desde un punto de vista personal podríamos sumar que también la teoría en sí, o por lo menos la crítica literaria, la más aguda, ¿cierto?, o más disidente, menos conservadora, de alguna manera también vislumbraba un terreno donde podía suceder algo así. Entonces, Nelson, te doy la palabra, coméntame un poco al respecto, y también aprovechamos de que presentes el libro en su formato digital, ¿te parece? Ok. Bueno, primero que todo, un saludo a mi compañero Diego, que está en los Estados Unidos, así que también está en una situación bastante, bastante compleja por allá. Bueno, si entiendo bien, digamos, la pregunta hacia dónde va Diego, podría responderle que básicamente desde la primera versión del coloquio se propusieron algunas líneas temáticas. Nosotros en ese momento éramos tres personas, después se amplió la comisión a cinco, lo que, bueno, evidentemente fue muy bueno, pero en ese primer coloquio fuimos tres personas, tres estudiantes, digamos, que lo organizamos, y de alguna forma nos basamos un poco en la sospecha también, porque si bien es cierto, nosotros cada uno tenía más o menos su línea de investigación, dijimos qué líneas podrían convocar más y que la gente participara efectivamente, ¿sí? No era el objetivo mostrar nuestros trabajos y cerrarnos a nuestras como perspectivas, sino que la idea era como abrir, y ahí empezamos de alguna forma a jugar con algunas ideas que tienen que ver con la poesía en distintas relaciones, ¿no? Que está la poesía y política, es evidente en el coloquio, y es la línea que más mesas, creo, ha tenido a lo largo de las tres versiones. Pero también está, por ejemplo, poesía de mujeres, está también el tema de poesía y migración. Ahí tratamos de alguna forma de convocar gente que estuviera estudiando no solo el fenómeno en la dictadura o en los 90 o en la década del 2000, sino cosas más recientes, ¿ya? Entonces, o publicaciones que no son tan conocidas, ¿ya? En Chile, por ejemplo, hay un montón, de verdad un montón, de poetas migrantes de Venezuela, ¿sí? Y salvo la gente que está en conexión, ya sea con el mundo poético o con el mundo editorial, ¿cierto? No sé si esos nombres, si esos trabajos se conocen fuera de esos espacios. Entonces, también quisimos incorporarlo. Y tanto en como línea de investigación, por ejemplo, donde se presentaron ponencias, como en las lecturas de poesía que se hicieron, ¿sí?, o que se han hecho hasta el momento, ¿cierto? Hemos tenido la suerte y el gusto de contar con poetas de Venezuela, de Estados Unidos,
de Cataluña también, con poetas mapuches, que también es otra línea que también quisimos abordar, a pesar de que, por ejemplo, ninguno de los, organizadores trabajaba ese tema, dijimos que alguien va a interesarse, evidentemente, en presentar un trabajo en esa línea. Entonces, hemos ido tanteando, nos ha ido bien con unas líneas, hay otras líneas que a lo mejor no convocaron tanto o terminaron fusionándose, pero lo importante para nosotros era abrir las perspectivas. Es decir, yo creo que todos coincidimos en eso cuando optamos también por postular a la Universidad de Chile, que en el fondo es la posibilidad de plantear una línea de investigación, que no está todo dicho, no está todo cerrado, y eso, digamos, eso benefició mucho la realización del coloquio, ¿sí? Entonces, enseguida voy a mostrar el índice para que vean ustedes ahí la variedad que hay en este libro, porque así como comentaba Fernanda, ¿cierto? Que es muy bueno que una persona que escribe tenga conciencia de que escribe para otro, ¿cierto? Porque si uno escribe para sí mismo, no publica nada, digamos. Pero si escribe para otro, hay un puente comunicativo que es necesario hacer, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido, el libro tiene esa, ¿cómo decirlo? Esa característica. No es un libro lineal, yo puedo entrar por el índice donde yo quiera, ¿cierto? Y las lecturas son complementarias. Eso también es súper interesante. Aquí nadie se puso de acuerdo para decir una sola cosa. Podemos encontrar incluso información un poco polémica entre los mismos artículos. Y eso también creo que nos agrada bastante, ¿sí? Como no tener una mirada unívoca y plana sobre el fenómeno poético. Como también lo decía tanto Natalia como Fernanda, es sumamente complejo y es sumamente variado. Entonces, básicamente, esas son las líneas. Si quieres puedo pasar como al recurso electrónico, ahí va a quedar creo más claro que solo lo diga. Bien, voy a intentar hacer esto de nuevo, que es compartir la pantalla. Díganme ustedes si lo ven. No los veo, así que si alguien me habla... Ya, se ve. Se ve. Perfecto. Y a las personas que nos están viendo, si ustedes ponen en su navegador portal de libros electrónicos, ¿cierto? De la Universidad de Chile, esta es la página a la que van a llegar, ¿ya? Aquí hay, obviamente, muchos libros. Si escriben poesía chilena en dictadura y postdictadura y presionan buscar, ¿cierto? Van a llegar. No se está viendo. Ah, ya. Gracias por avisarme. Lo voy a intentar de nuevo. Voy a verlo de inmediato. Algo me salté un paso, que es este, mira. ¿Ahora sí? Ahora. Ya, que no soy nativo digital, por eso. Ya, entonces, resumiendo lo que estaba diciendo. Si ustedes buscan portal de libros electrónicos, y en el buscador ponen poesía chilena en dictadura y postdictadura, van a encontrar el libro del que estamos hablando, y van a tener varias alternativas, eso es lo interesante. Tienen primero los créditos del libro, ¿cierto? Donde sale la editorial, las palabras clave, y esto es muy interesante, aquí el trabajo que hizo CICIP es muy bueno, porque está el libro dividido en sus secciones. Entonces, si a mí me interesa, por ejemplo, ver el artículo de Fernanda, voy directamente, ¿cierto? Y lo veo ahí, ¿cierto? Y sigo teniendo el índice acá al lado, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que, no sé si se escucha, pero tiene ahí incluso un efecto de sonido. Perfectamente. Del papel y todo eso. Puedo agrandar la visualización, ¿verdad? Puedo hacer zoom, ¿verdad? Y es un recurso, creo, súper, súper valioso
Y ahí está el prólogo al que hacía referencia Natalia. También creo que se mencionó a Diamel Altit. Hay un artículo de Ana María Cristi sobre el capítulo 6, ¿cierto? De Lumpérica, ¿verdad? Está también Francisco Vega con un artículo sobre Ronald Key. También hay un artículo de Javier García sobre Soledad Fariña, hablando justamente de las poéticas del espacio, el abordaje del espacio o la recuperación del espacio o la lucha por el espacio. Aquí hay una muestra de eso. Y también recuperando un poco lo que decía Natalia, este es uno de los trabajos que proviene de una persona que en ese momento, cuando lo presentó, estaba en la licenciatura, en pregrado, digamos. Entonces, también el libro recoge ese espíritu amplio, estudiantil. Tenemos el trabajo de Simón Villalobos sobre Elvira Hernández, el trabajo de Gonzalo Chuenque sobre Maja Vial, recientemente fallecida, ¿verdad? También sobre Gonzalo Millán, un trabajo de Valesca Solar. También el trabajo de Ignacia Parra sobre Malú Urriola, ¿verdad? Y finalmente de nuestra compañera Yesenia Chamorro, en el tema, ¿cierto?, del cuerpo, en la escritura de mujeres, Carmen Berenguer, Marina Rate y Elvira Hernández, ¿ya? Entonces, ahí hay una variedad, creo, bastante interesante de autores y autoras sobre distintos temas en la poesía reciente, entendiendo ese reciente como un periodo relativamente extenso. Y antes de cerrar este recurso, quisiera también agradecer al comité editorial, ¿cierto?, que fueron las personas que actuaron como pares evaluadores para esta publicación, ¿ya? Que son Patricia Espinosa, Eduardo Barraza, Felipe Cusan y Sergio Vergara, que también ellos, digamos, se pusieron al servicio de esta idea y, bueno, resultó en este libro. Y no sé si tienen alguna duda o consulta para dejar de compartir la pantalla. Nelson, disculpa, sí. Que parece que hubo un problema al compartir la pantalla, creo que no se vio a todo el público, para todo el público, lo vimos nosotros parece. Entonces, es importante comentar que perfecto, esto se puede ver en el chat de Facebook del coloquio de la Facultad de Filosofía. Perfecto. ¿Ya? Coloquemos después el link, ¿cierto?, para que el público pueda acceder y de manera más rápida. Perfecto. Dice Álvaro que parece que se vio adecuadamente. Bueno, en el caso de que no se haya podido visualizar apropiadamente, obviamente nosotros vamos a dejar ese vínculo para que todas las personas puedan acceder. Esa es la idea de ese recurso electrónico. Perfecto. Bien, no sé si Fernanda o Natalia quisieran comentar algo más a propósito de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Yo solo felicitarlos por la producción del libro y de la versión digital, que está estupenda. O sea, no es el típico picante PDF que circula por ahí, ¿no? Estamos frente a un formato a la altura de alguien que le gusta leer de manera digital, que puedes mirarlo desde cualquier tipo de dispositivo, y muy amable por lo que vi de usar. Entonces, nada, felicitar el trabajo maravilloso que hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Ahí hay que mencionar a la gente del sistema de bibliotecas que... Sí, hay la de Janet y a los chiquitos. Un trabajo impecable, impecable. Así que nosotros sí mandamos un PDF, ellos hicieron el resto. Y importante que contaran con muy buen equipo de evaluadores y evaluadoras, ¿no? Eso también es bien, un saludo para ellos también y ellas.
Sí. Sin lugar a dudas. Bien. Fernanda, ¿te quisiera comentar algo? ¿Está todo bien? Sí, felicitarlos y felicitarlas por toda la gestión hecha. Si bien este libro es el primer coloquio, yo sé que han hecho más coloquios y aguante, o sea, sigan con este tipo de instancias, sobre todo pensando en que a veces no hay muchas, digamos, plataformas para reunirse a hablar sobre poesía y sobre todo porque este es un contexto súper delimitado y específico y nos hace falta seguir reflexionando sobre el tema. Y nada, los felicito, espero que haya muchos coloquios más y que nos volvamos a ver en presencial y podamos disfrutar de ponencias como antaño. Muchas gracias. Ojalá se pueda pronto. Confiemos que sí. Comentaba Nelson, ¿cierto? La idea es que si esto se puede hacer más adelante, ¿cierto? Realicemos el lanzamiento del libro de manera presencial y obviamente regalar allí las copias, algunas copias físicas de invitados, que sería lo ideal. Sin duda. Y como dice Fernanda, la idea es que este proyecto continúe. Cada año se ha ido fortaleciendo más. Bueno, este año tuvimos el inconveniente de la pandemia, ¿cierto? Un inconveniente no menor, pero pudimos sortearlo bien haciendo el coloquio de manera online y resultó bastante exitoso. Fue muy bonito la experiencia y nos dio también luces o abrió caminos, ¿cierto? Para otras modalidades que se puedan realizar a futuro. De hecho, por ahí tenemos la idea con Diego y Nelson, ¿cierto? Bueno, con todo el equipo, a quien también enviamos un cariñoso saludo, de lograr hacer más adelante un coloquio permanente, en donde, ¿cierto? Se pudiesen realizar actividades permanentes durante todo el año, ¿ya? Incluyendo la actividad principal que sería el coloquio que realizamos en el mes de octubre. Bien, no sé si se escucha bien, pero yo tenía problemas con la conexión. Sí, se oye bien. Bien, entonces, en nombre de los organizadores del coloquio, ya del comité organizador, primero agradecemos enormemente la participación de Fernanda y Natalia. Agradecemos su tiempo, sus palabras, el cariño, ¿cierto? Agradecemos también a todo el equipo técnico que está detrás de esta transmisión en vivo. También, es cierto, a la Universidad de Chile en general, ¿cierto? Por abrirnos las puertas y el espacio para poder realizarlo. Y eso, agradecido, ¿cierto? Esperando que pudiésemos más adelante tener otras instancias para hablar de este libro, ya estaríamos finalizando esta jornada. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas Chao, que estén gracias. bien. Que estén muy bien.